Bienvenidas al colectivo y estamos con este tema de las acciones que le dimos tratamiento. A la primera parte en cuanto a su definición, definiciones como la de Celso, que nos explican con muchísima claridad lo que significa la acción. Y continuamos con esa clasificación. Porque tenemos entonces un criterio de clasificación de las acciones por el objeto. Por el objeto que se persigue con esa acción. Entonces, por el objeto tenemos las que se denominan rey persecutorias, que pueden ser reales y pueden ser personales, pero lo que pretende es la restitución del bien o que se dé un equivalente en dinero. Entre esas también están las penales, que lo que se pretende o lo que se persiga es la imposición de una pena. Y se derivan del delito, y lo que se busca ahí es un castigo. Y las mixtas, que no solamente provocan o persiguen la restitución del bien, sino que además también persiguen una pena. Por eso se les llama mixtas, porque en las mixtas confluyen las dos clases de acciones. Las rey persecutorias y además las penales. Luego, en la siguiente clasificación, encontramos que hay civiles y honorarias y acciones in factum. Estas acciones civiles es las que están basadas en el derecho civil, están basadas en el jus civile. Las honorarias son las que, no estando legisladas en el jus civile, el magistrado las concede por medio de su potestad jurisdiccional. Entonces, son concedidas por el jus honorarium. Entonces, la diferencia entre las acciones civiles y las honorarias es que las civiles están basadas en el derecho civil estricto, mientras que las honorarias son las acciones que están producidas o que están dadas, que la protección se da mediante el derecho honorario, que ya hemos dicho muchas veces acá en la clase, que son las que en virtud de la potestad que tiene el magistrado y porque no están contempladas dentro del derecho civil, entonces son creadas. Ahora, dentro de las acciones honorarias podemos mencionar algunas y entre estas están las que se llaman acciones útiles. Cuando, por ejemplo, es una acción directa para el propietario. Por ejemplo, si le han causado daños, por ejemplo, algún usufructuario que tiene la propiedad del bien le ha causado daños a la propiedad. Entonces, esas se llaman acciones útiles. Dentro de esas mismas honorarias hay una subclasificación que son las acciones ficticias.
y que son acciones que no están dentro del derecho civil, y pero que el derecho honorario las crea tomando como base una muy parecida que existe dentro del derecho civil. Es decir, que se utiliza un criterio que en derecho le llamamos analogía, porque se toma una decisión y se juzga, por ejemplo, un caso con base en otro parecido. Entonces, en ese caso, estamos con las acciones que se llaman acciones ficticias, porque tiene que ser creada en virtud de no existir. Como por ejemplo, la propiedad tiene protección en el derecho civil, pero los romanos que no eran ciudadanos no tenían derecho a la propiedad, solo podían tener derecho a la posesión. Pero la posesión es una facultad inherente a la propiedad o al dominio y es importantísima y da mucho poder a quien tiene la posesión. Pero si el propietario de un bien se puede beneficiar cuando le están perturbando en su derecho con la acción reivindicatia o reivindicatio, que vimos que es propia del derecho civil, el que solo tiene la posesión no tenía cómo, porque no había una acción para protegerle dentro del derecho civil. Entonces, en el derecho honorario se crea una y entonces se le llama a esa se le llama acción publiciana, pero tiene el mismo efecto de protección que tiene la reivindicatio para la propiedad. Entonces, la acción publiciana tiene efecto para proteger la posesión. Entonces, a ellas se les llaman acciones ficticias. Y las acciones in factum, que son para volver las cosas a su estado anterior. Entonces, no le pagaron al romano su casa. Entonces, que le devuelvan la posesión del bien y le devuelven su casa, y es como que no hubiese pasado nada entre ellos, porque de acuerdo con esa acción in factum, que son acciones, factum es hecho, para volver las cosas al estado en que se encontraban antes. Alguien pagó y no le entregaron el bien. Entonces viene la devolución del dinero. Va, entonces la persona compradora se queda con su dinero, la vendedora no entrega el bien, se queda con el bien, las cosas volvieron a su lugar y se resuelve el conflicto. Entonces, estamos hablando de las acciones civiles, las acciones honorarias, entre las cuales están las útiles y las acciones ficticias, y la tercera, que son las acciones in facto. Luego entramos a otro criterio de clasificación. Encontramos las acciones privadas, ejercitables solo por el particular lesionado en derecho personal de su familia o de su patrimonio. Y luego tenemos dentro de las mismas, por este criterio, por las personas que pueden ejercitar la acción, tenemos las privadas que ya he indicado y las populares o públicas, ejercitables por cualquier miembro de la comunidad en defensa de un interés público.
perdón, en defensa de un interés, público, tenemos las acciones populares o públicas. Ahora mismo también en nuestro sistema jurídico tenemos acciones privadas y tenemos acciones públicas. Las privadas solo dan lugar a que las ejercite el particular lesionado en defensa de su familia, de su persona, de su patrimonio, de la misma manera que existían en el derecho, romano. Pero las populares o públicas las puede ejercitar cualquier persona que el órgano jurisdiccional tiene que echar a andar el motor, poner en movimiento a la justicia precisamente para lograr la justicia. Luego, en el siguiente criterio, tenemos las perpetuas. Las perpetuas son aquellas que no están sometidas a ningún plazo. Es decir, que no prescriben. Y son por excelencia las acciones civiles. Se los voy a explicar de otra manera. En un caso en que la acción no tiene fecha límite en la cual se puede ejercitar, estamos ante una acción perpetua. Por ejemplo, hoy, supónganse que una persona está casada y se vuelve a casar por segunda vez en forma fraudulenta, porque no sería un matrimonio legal. Entonces, la primera esposa del primer matrimonio inicia la acción de Linda, nulidad casi no del se escucha. segundo matrimonio. Cindy, ¿no? ¿Habló Cindy por ahí? Bueno, entonces esa acción no prescribe y por lo tanto no pierde su efecto por el transcurso del tiempo. Y esa solicitud de nulidad se puede presentar dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40, que igual los tribunales le tienen que dar trámite. Entonces, en el derecho romano son perpetuas las que no están sometidas a plazo, es decir, que no prescriben por el transcurso del tiempo, no pierden su efecto por el transcurso del tiempo y son en esencia las acciones que vienen del derecho civil o las acciones civiles. Ahora, son temporales las que se ejercen dentro de un plazo determinado y esas son las que nacen del derecho honorario. Generalmente esas acciones temporales en el derecho romano vencían en un año y que era el año en el cual se había dictado el edicto perpetuo del magistrado que había tomado el cargo de dirigir los destinos de Roma. Pero en el derecho guatemalteco, también tenemos que hay acciones que son temporales porque tienen un plazo. Y si no se ejercitan dentro de ese plazo, entonces pierden su efecto y es como que el hecho que se quería impugnar es como que no tuviera ningún efecto.
Voy a buscarles aquí en el código civil. Entonces, el artículo 88 del Código Civil establece casos en los cuales el matrimonio puede ser declarado nulo. Y en el siguiente artículo, el 89, también tiene unas prohibiciones. La primera establece, no podrá ser autorizado el matrimonio del menor de 18 años sin el consentimiento expreso de sus padres o del tutor. Eso ya quedó derogado, ya no existe hoy en el código, porque hoy tienen que ser de 18 años la edad mínima. Entonces, encontramos que en estas prohibiciones del artículo 89, tienen ciertas prohibiciones, pero no son de carácter perpetuo, sino que son más bien temporales. Ya, esa parte no se la comprendí bien. ¿Por qué son temporales en este caso? Porque pueden ser subsanables. Por ejemplo, del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Pero toda vez que ya terminó la tutoría porque ya cumplió 18 años, entonces desaparece el impedimento. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizar su manejo, salvo que la administración pasara a otra persona. Pero entregando las cuentas de la administración, ya no tiene sentido la prohibición del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario, pero si se hace posteriormente, entonces ya queda. Y del que teniendo hijo, el otro del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción. Quiere decir que al terminar la adopción, entonces ya también queda sin efecto. Gracias, licenciada. Entonces, la idea es poder ex a Dimas Francisco, por favor, adelante. Doctora, ¿podría ser un ejemplo? Por ejemplo, cuando hay una manutención de unos niños, la manutención termina cuando el niño cumple los 18 años de edad.
¿Sería ese un buen ejemplo? Sí, también, porque al cumplir los 18 años, entonces se termina la obligación. Entonces, encontramos pues que hay unas acciones que son de carácter perpetuo porque no pierden su efecto con el paso del tiempo, se pueden interponer en el cualquier tiempo, como por ejemplo la de nulidad del matrimonio. En cambio, cuando es la anulabilidad, que es otro caso. Entonces sí son temporales porque pasado el evento por el cual no es posible que se den, entonces ya pierden su efecto si no se invocan en el tiempo en que ocurre el hecho, que da lugar a la anulabilidad. Entonces, eso sería. Lo relativo si alguien tiene alguna duda hasta aquí, estamos que las acciones en el derecho romano por el plazo pueden ser perpetuas y pueden ser temporales. Ahora, lo que deben de tomar en cuenta aquí en las acciones, y yo quiero insistir mucho en ello, porque eso les va a servir a ustedes en los laboratorios, saber bien que si la acción es civil, la acción es imprescriptible. Porque cuando veamos los casos, hay un ítem en el cual se pregunta si la acción, que qué clase de acción es por el plazo. Entonces ustedes tienen que identificar que si es una acción civil, no prescribe, pero que si es una acción honoraria, entonces es una acción temporal. Luego, por la materia de la cual se originan, hay unas que se llaman ex contractu, que nacen de las convenciones contractuales que celebran dos o más personas. Entonces, acciones que nacen de un contrato de dos partes que celebran una compraventa, de dos partes que celebran un contrato de arrendamiento, o un contrato, por ejemplo, de usufructo, una persona propietaria le da el derecho de uso y disfrute de un bien a otra. Entonces, esas son las acciones por la materia de la cual se originan, que son las ex contractu, las que nacen de un contrato, y las ex delicto, esas sí nacen del delito. Si una persona le sustrae un bien a otra, si una persona le causa lesiones o le quita la vida a otra persona. Entonces ahí hay unas acciones especiales en el derecho romano que son acciones que nacen del delito. Por la posibilidad, hay, por la posibilidad, encontramos que existen acciones que son ciertas. En latín se llaman certae, cuando aún hay una cantidad de la condena que puede ser fijada desde el inicio. Si un romano demanda a otra persona, a otro, y entonces dice, quiero que me paguen los 5.000 sestercios. Igual hoy, si una persona quiere
que le paguen los 15 mil quetzales, es lo que llamamos una deuda líquida y exigible, entonces estaremos siempre dentro de la clasificación doctrinaria de las acciones desde el punto de vista romano con una acción que se llama cierta o certae. Y están las inciertas o incertae, que son aquellas en la cual no es posible fijar la cantidad de la condena. Entonces, dentro del juicio tendrán que hacer una serie de peritajes como parte de las pruebas y solo va a ser dentro del juicio donde se determine cuál es el monto. Por ejemplo, si alguien intencionalmente incendia el negocio de otra persona, ahí en el momento de iniciar la acción, es muy difícil determinar. Hasta después, con los avalúos y todos los peritajes que se haga, se va a determinar una cantidad. Pero en el inicio, no es posible determinar la cantidad. Entonces ahí tenemos que por la posibilidad tenemos las ciertas y las inciertas. Seguimos con la. Miren, no tengan pena de interrumpirme. Si quieren preguntarme, entonces yo puedo regresar o quedarme un tiempito más en la clasificación. Por las facultades que tenían los magistrados para interpretar, Damaris, por favor. Buenas tardes, doctora, con una consulta. Es decir, que las acciones ciertas es el sujeto, por así decirlo. En este caso, si yo fuera la agraviada, yo soy la que digo cuánto es lo que yo quiero recibir. Sí, porque estás en capacidad de demostrarlo. Ok. Y en las acciones inciertas, ya es el juez propiamente el que dicta lo que yo puedo recibir de lo que fui agraviada, por así decirlo. Claro, porque es hasta dentro del proceso, también con las pruebas que se presentan, que se llega a establecer la estimación, por ejemplo, de los daños. Al Muchas principio gracias, no se establece, no se, doctor. a grosso modo, no se puede decir porque puede decir más o menos. Entonces, cuando ya hay pruebas dentro del juicio, hay peritajes, ya el juez está en capacidad de determinarlo y el agraviado está en capacidad de decir que pretende que se le pague la cantidad de tanto en virtud de que dentro del juicio se ha aprobado con los expertajes que se presentaron como prueba que asciende a esa cantidad, pero no lo puede decir desde el inicio. Perfecto, muchas Solamente. gracias, doctora. Hoy sí ya comprendí. Pero si, por ejemplo, un banco te presta a ti 15 mil quetzales, el banco tiene perfectamente el control de determinar que va a cobrar 15 mil más los intereses causados hasta el mismo día de presentar la demanda, por ejemplo. Entonces es una cantidad cierta que nosotros le llamamos hoy en nuestro derecho líquidas y exigibles. Pero es lo mismo que en el derecho romano, acciones ciertas. Ahora las facultades para interpretar, de conformidad con derecho estricto, que es con el derecho civil, la decisión la hace el juez tal y como está contemplado en el derecho. Pero puede ser también se le llaman también de buena fe a las acciones cuando es el juez el que está facultado para investigar e interpretar. Entonces, así como en las inciertas, también estaríamos viendo que se puede incluir la de buena fe, porque el juez tiene la facultad para investigar e interpretar. Por la clase de condena que se persigue, pueden ser arbitrarias
porque lo único que se persigue es solo la restitución o la exhibición del bien. Bueno, por ejemplo, una persona, es propietaria de un terreno y está usurpado por otras personas. Entonces, lo que persigue esta clase de condena es que le restituyan su bien. O supóngase que es, que es un préstamo de una carreta que le había hecho a otra persona y no se la devuelven, entonces lo que pide es la restitución del bien. Pero también puede ser que el bien sea exhibido. Lo que quiere tener seguridad el actor en este tipo de acción es que la carreta sigue en manos de la persona a quien se la dio en préstamo, en depósito o por cualquier otro título. Y esas acciones se llaman arbitrarias. Por el resultado que tienen las acciones, hay unas en particular que se llaman prejudiciales. Se basan en el pronunciamiento del juez sobre una cuestión previa que va a servir como base para un litigio posterior. Se los explico. Si la persona que es el actor en el derecho romano, va el actor, sabe que un documento que afecta a su propiedad es falso y quiere denunciar penalmente por falsedad a la otra persona, pero entonces previamente tendrá que ir a otro tribunal para que declare la nulidad del instrumento, digamos, del instrumento público o la nulidad del documento. Y después, hasta que tiene la nulidad de ese documento, le va a servir como prueba para iniciar otro juicio en contra de la persona que falsificó ese documento. Entonces ahí se conjugan dos acciones, una acción penal y una acción civil, porque la civil es la que va a declarar que el documento es nulo, porque se falsificó una firma o por cualquier otra razón. Entonces el juez tiene que tomar una decisión en relación a ese conflicto. Y cuando ya está la decisión del juez, es la que va a servir como prueba para iniciar, por ejemplo, un juicio penal por falsedad de documento privado, podría ser. Así es como funcionan estas acciones que se llaman prejudiciales. E incluso en el sistema de derecho actualmente existe lo que después le vamos a dar un toquecito también, las excepciones. Porque si todavía el juez no ha tomado la decisión para determinar que ese documento fue falsificado, entonces, e inicia al mismo tiempo la acción penal de falsedad en contra del otro, el otro inicia la excepción de prejudicialidad, porque todavía está pendiente que el juez tome la decisión y que de las pruebas que se le presentaron va a determinar si el documento es falso o no. Puede ser que la decisión del juez diga que el documento es legítimo y por lo tanto
ya no sería una prueba dentro de un juicio penal de falsedad o de estafa, por ejemplo. Entonces, esa es la prejudicialidad. Licenciada, solo una consulta. ¿En todos los casos siempre va a haber una acción penal y civil? ¿O hay algunas excepciones? No, son más bien son excepcionales. Casi siempre o la acción es penal o la acción es civil. Por ejemplo, si todas tienen que ver con un delito, llevémoslo al derecho actual para, quizás sí lo puedo explicar yo un poco mejor. Si todas esas acciones nacen de un delito de los que están contemplados en el Código Penal, solo va a haber acción penal. Pero si, por ejemplo, es por efecto de un contrato, solo va a haber acción civil. Ahora, excepcionalmente en la acción penal podría haber una acción civil que sería de daños y perjuicios. Por los daños causados o que se estén solicitando. Pero por lo general, la acción o es penal o es civil. Excepcionalmente, sí puede haber de las dos dentro del mismo litigio. Luego encontramos que hay las que se llaman acciones de la ley, que son las acciones que existieron dentro de la etapa histórica del derecho arcaico. Entonces está el actio sacramenti. Ahí se deposita una cantidad de dinero y a ese depósito se le llama el sacramentum o sacramento. Y el asunto es que el que gana el juicio se queda con ese depósito, con ese dinero. Cristi, por favor. Licenciada, disculpe, una pregunta. En las acciones, en una acción civil se puede convertir en una acción penal o viceversa. Podría ser, pero tendría que ser un caso, un caso particular. Y sí, te doy un ejemplo. Bueno, nosotros se acostumbró mucho tiempo pagar con cheque. Pero a veces el cheque no era que se le estuviera, no, que no se estuviera pagando algo que se compró, sino que el cheque se daba en garantía. Y hasta se daban varios cheques, uno les llaman predatados y otros posdatados o posfechados. Entonces, para que los cobren dentro de un mes, otro en el segundo mes, otro en el tercer mes. Pero esos cheques los está dando una persona en garantía de que va a hacer todos esos pagos. No es que está estafando a la persona con un cheque que no tiene fondos. Pero viene la persona y lo va a cobrar antes de tiempo y entonces el cheque no tiene fondos. Y entonces inicia una acción penal por estafa quien recibió el cheque. Pero la otra persona alega en el juzgado a su favor y logra probar que el cheque no está pagando una deuda, sino que el cheque se lo dio en garantía. Entonces, ese asunto penal lo van a derivar a una cuestión civil. Sí, hay casos, Cristi, pero son casos, sí son casos excepcionales. A veces la gente quiere llevarlo todo por la vía penal y resulta que no es la acción penal la que hay que seguir. Claro, como es la más drástica, como es la que castiga, como es la más dura y que lleva a las personas a la cárcel. Entonces, la gente muchas veces lo que quiere es llevar a las detenciones y que la gente pague con su prisión corporal. ¿Y qué si los asuntos son de carácter civil? Entonces lo desestiman y lo mandan, lo tienen que presentar en el por medio de una acción de carácter civil. Eso suele pasar mucho con los contratos de obra. Le pedimos a una persona
que nos fabrique un closet. Y resulta que como no le dimos de adelanto la mitad y no vinieron y no lo hicieron y no entregaron nada, entonces los demandamos penalmente por estafa. Pero eso es un asunto civil que es incumplimiento de contrato. Entonces, tiene que ir a la vía civil. Eso es. Entonces, estamos con las Gracias, acciones de la ley, por nada, del derecho arcaico, que tenemos el actio sacramente al inicio del juicio, y quien ganaba el juicio también se llevaba ese depósito. Era como un premio al que ganaba el juicio. Ahí tenemos también la condictio o de condición, cuando era una cantidad determinada de dinero, es decir, que era también una obligación cierta. Y también había otra que se llamaba iudicis postulatio, para postular un juez, que era para elegir a los árbitros que iban a intervenir en uno de los casos. También dentro de esas acciones del derecho arcaico y de las acciones de la ley, está la acción de pignoris capio, que el acreedor, cuando no se le paga, toma los bienes del deudor para garantizarse el pago. Pero también está otra acción mucho más drástica, mucho más rigurosa e inhumana, que fue eliminada, que es el manus iniectium, ya la mencionamos en otra clase, porque el acreedor podía aprisionar al deudor cuando no le pagaba, lo podía encadenar, lo podía convertir en esclavo y venderlo, y hasta lo podía matar. Y la única salida que tenía un deudor era presentando lo que hoy llamamos fiador, que en derecho romano se llama vindex. Entonces, si presentaba un vindex o un fiador que se hiciera responsable de pagar la deuda del otro, entonces se liberaba de toda esa inhumana que es la pena que se le imponía al delito, o también se llama vendetta, lo hemos oído también como vendetta privada. Entonces, es las acciones del derecho arcaico o las que se llaman acciones de la ley, eran unas acciones sumamente, sumamente duras. Luego, acciones en materia de sucesión, podemos ver en el texto que les elegimos bastantes, pero también les elegimos con el criterio de importancia y de uso, de mucho uso. Y con otros nombres todavía se dan dentro de nuestro derecho actual, solo que se utilizan nombres en español, pero que en esencia es lo mismo. Entonces, dentro de las acciones en materia de sucesión está, por ejemplo, la hereditatis petitio, que es una acción de carácter civil para reclamar bienes hereditarios que tienen otras personas. Está la bonorum possessio. Bonorum significa bien en latín. Entonces es posesión de bienes. Es una acción pretoria, la cual ejercita el demandante cuando el demandado no acepta el litigio para pedir la herencia. Está la quo legatorum,
que se ejercita contra los legatarios que se apoderaron sin permiso de los objetos que una persona que falleció les dejó en calidad de legado. Está la quorum bonorum, que es una acción que sirve para reclamar los bienes de la herencia en contra de quien retenía bienes de la herencia por pretender que era heredero y se arrogaba ese derecho, pero no le correspondían, para discutir el derecho hereditario que tenía un demandante y en contra de quien dejó de poseer a otro dolosamente bienes de la herencia. Dolosamente quiere decir que se prestó para que otra persona disfrutara de unos bienes de la herencia que no le correspondían. Está la actio familiae eriscundae, que es la acción divisoria mediante la cual se pide la división de la herencia. Les voy a dictar solo los nombres para que regresemos un poquito a cualquier duda y vamos a continuar en la próxima clase que nos corresponda, otra vez con las acciones en materia de sucesión. Entonces está la actio mandati contraria. Ahí el heredero queda protegido para de todo perjuicio que le traiga el ser heredero. Está el benefictum abstinendi. Si un heredero tiene prohibido repudiar la herencia, entonces se abstiene de ella en virtud del derecho pretorio y entonces también queda libre y no responsable respecto a las deudas que tenía el que falleció. Está la separatio bonorum, que es cuando hay un esclavo que fue liberado por medio del testamento, puede pedirle al pretor que le separe sus bienes propios de lo que le dejaron de herencia para que sus bienes no corran la misma suerte de los bienes del fallecido, porque si no podría ser que le tocara hasta que pagar con sus bienes. Actio ad suplendam legitimam se ejercita por el legatario cuando lo dejado por el testador no completaba la cuota legítima para rectificar el testamento y completar la cuota de vida. Ahí, cuando hay una mala distribución, entonces el legatario puede pedir que se le complete su legado, aún quitándole una parte a los herederos. Querella inoficiosa donationis se ejercita para reducir una donación que había hecho en vida el causante. Como muchas veces esas donaciones las hacen los causantes para dejar sin herencia a los legítimos. Entonces, puede ser que a los herederos no les quedaron mayores bienes, entonces inician la acción para que se reduzca la donación que la persona que falleció le hizo en exceso a otras personas. Y así vamos encontrando la inoficiosa doti, la querella inoficiosa testamenti, la exceptio doli, la interdictum de tabulis exhibendis. Entonces, para aquellas personas que esconden el testamento y que no lo presenten. Después tenemos unas acciones de carácter civil y otras acciones importantes. Entonces, esta clasificación de las acciones no es una clasificación exhaustiva. Eso significa que aquí no están todas, porque las acciones creadas en el derecho romano son, pero exageradamente abundantes, porque los romanos crearon una acción para cada caso en particular que se presentó. De ahí que
La intención en el texto es dejar a ustedes acciones que son muy importantes y que con otro nombre todavía se siguen utilizando la mayoría en nuestro derecho privado o derecho civil, relacionadas con el derecho penal, con el derecho de familia, con el derecho de sucesión o derecho de las herencias, con el derecho de las obligaciones y de los contratos. Entonces los romanos tuvieron, como les digo, muchísimas acciones, pero aquí les tenemos un listado, pero con ello no se agota la universalidad de las acciones del derecho romano. En cuanto a mi explicación, yo quisiera dejarlo acá para que también ustedes tengan la posibilidad de preguntar y entonces yo poder aclarar algo que yo no haya podido explicar. Entonces lo aclaro con mucho gusto para ustedes hoy. Licenciada, buenas noches. Mi pregunta no va relacionada con el tema de hoy, sino con lo del examen parcial. Sí. Me parece que usted solicitó un listado para corroborar nuestros datos. Sí. Y pues yo no estuve presente a la hora que dieron la información, entonces quería saber cómo puedo proporcionárselos directamente a usted o si todavía lo puedo hacer a través del compañero pues que estaba de voluntario. No, por favor, a través de su compañero. Y, buenas tardes. Y entonces ahí, ahí el que me haga favor de agregarlo. Sí. Ah, vaya, muchas gracias, licenciada. Sí, a la orden. Juan Luis. Solo le iba a comentar a la compañera que me mande su nombre, ya que en ese momento voy a enviarle yo el listado, licenciada. Ah, muchísimas gracias, Juan Luis. Ya ven, cuando se quiere, se puede. Entonces ya oíste, Silvia, ahí va a quedar eso arreglado. Muchas gracias. Solo Juan Luis, perdone, ¿en el chat de hecho o a través de esta vía? No, mejor al chat privado, por favor, así no se me confunden los nombres y demás. Vale. Sí, si no aquí yo me desconcentro de la clase, entonces yo prefiero que sea fuera de la clase, por favor. Muy bien, bueno, gracias. Pues nada, ¿alguien quiere comentar, preguntar, dudar, discutir, contradecir? Dice, disculpe, tengo una duda, pero es acerca del parcial. No sé si ahí van a venir términos en latín o no. Sí, podría ser que vengan, pero no es para que ustedes los escriban y los contesten, porque la modalidad de examen va a venir una serie de opción múltiple que pueda que estén en latín, pero ustedes van a seleccionar la A, la B o la C, por ejemplo. Ah, bueno, gracias, licenciada. Y es que no se puede obviar aquí en esta clase de derecho romano, pero no es para que ustedes contesten, porque cuando había otra modalidad en los presenciales que yo ponía, por ejemplo, utilizaba alguna batería de respuesta que se le llama objetiva y directa, que me escribían un término. Por ejemplo, si yo les preguntaba, ¿cuál es la acción con la cual se defiende enérgicamente el derecho de
el derecho de propiedad en Roma y ahora? Ustedes me tendrían que contestar, pero la acción me contestan en el nombre en español. Y había quienes, bastantes, que la contestaban en latín. Entonces, para mí, que la contestaran en latín o en español es igual, pero ahora no tienen que escribir así nombres. Leslie Vanessa, por favor. Muy buena noche, licenciada. Fíjese que a mí no me quedó claro las acciones ficticias. Ah, bueno. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, vimos que por el derecho del cual se originan, tenemos acciones civiles basadas en el jus civilis o el derecho civil. Nacen del derecho civil. La B son las honorarias, que son creadas por el derecho honorario. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de las honorarias están las acciones útiles y las acciones ficticias. Entonces, las acciones ficticias son análogas a las que ya existían en el derecho civil. El ejemplo que yo les di es que en el derecho civil existía el derecho de reivindicar la propiedad. Pero como los que no eran ciudadanos romanos no tenían derecho a la propiedad, pero sí tenían derecho a la posesión, entonces el derecho honorario les crió una acción muy similar a la reivindicatoria de la propiedad para que pudieran defender su posesión. Y esa acción se le llama acción publiciana. Esa es una acción que todavía se utiliza hoy. Cuando una persona no tiene título de propiedad sobre su terreno y solamente es legítima poseedora y de repente viene otra persona y le perturba en su derecho, entonces inicia una acción ante los tribunales y logra probar que ha sido poseedor de buena fe con anterioridad a este otro que le está perturbando en forma pacífica, en forma pública, y el derecho le da protección. Entonces eso fue creado en el derecho romano. Lo que pasa es que cuando se unificó todo el derecho, pues ya no hubo acciones civiles ni acciones honorarias, sino que se unificó todo un cuerpo de derecho que se llamó derecho civil. Pero antes sí existió, y cuando no había algo contemplado en el derecho civil, por medio del derecho honorario lo creaba y lo como que lo equiparaba y creaba una norma muy parecida, una disposición muy parecida a otra que ya se encontraba dentro del derecho civil. Es decir, que el derecho civil servía de modelo y el derecho honorario que creaba las disposiciones no existentes en el civil, vino a complementar al derecho civil y a enriquecerlo, nunca a contradecirlo. ¿Queda clarito, Cristi, o hago otro intento? Quedó claro, licenciada, muy amable. Oh, perdón, Leslie, perdón. Yo no tenga pena. Que había sido Cristi. No, no tenga pena, muchas gracias, muy amable. Muy bien, ¿sí quedó clarito? Sí. Vaya. ¿Alguien más? Bueno, no hay por el momento otras intervenciones. Pues nos quedamos hasta acá. Les deseo feliz noche y por favor sigan estudiando. Gracias, muchas gracias, licenciada. No, feliz noche. Feliz noche, licenciada. En este momento le enviaré el listado ya con todos los compañeros. Ay, muchísimas gracias.
Gracias, licenciada. Feliz Sí, es que tarde. quiero tener ese respaldo porque los compañeros se han estado quejando que han tenido muchísimos problemas porque Respuestas. Sí, y todavía no, como la decanatura es un poco nueva, entonces creo que hay cuestiones que van a tardar en plan B, ¿verdad, licenciada? Vaya, muy feliz bien. Noche. Gracias al colectivo que, yo para no decir todos y todas, me gusta mucho decir al colectivo que me acompaña o ese tipo de, eso de todas y todos, no muy, a mí no muy me gusta, pero sí quiero ser incluyente y entonces hay maneras bonitas también de hacerlo. Entonces, que tengan una muy feliz noche y feliz provecho también. Buenas noches, licenciada. Igualmente. Gracias, licenciada. Buenas noches. Adiós.